Gustavo Real Niño, amigos, saluditos, ¿cómo vamos? Buenas tardes a todos los que van llegando, los que van reaccionando, compartiendo. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Juegazo Jair Martínez, saluditos Jair, ¿cómo vamos? ¿Cómo van tus personitas que van llegando al directo? Es que, amigos, soy Río, saluditos, hola, soy, ¿cómo estás? Saluditos Cristian Rojas Serrano, amigo, buenas, buenas. Lisbeth Osuna Díaz, buenas, buenas, buenas. Vanessa Michelle, saluditos, ¿cómo vamos? Y para todos los que van llegando, van reaccionando. Ignacio, hola Ignacio, saluditos. Bienvenidos, bienvenidas. Evo Maya, René Tejas, James Gepardo, Marino Viveros, gracias por sus reacciones. Y buenas, hola, saludos desde Punta Cana, camino a Panamá, Joan Alexis, saludito amigo. Vale, buenas, 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 saluditos Nahuel. Ángel Gustavo González, amigo, buenas, buenas. Aquí a recordar un ratito este clásico de la Super Nintendo. El Country Treats. Saludos retro, saluditos, Denis García, ¿cómo estás? Emilio, saludos desde Chile. Envío saludos a mi hijo Nicolás. Saludos a tu hijo Nicolás. Emilio Lave, amigo. Juegazo por aquí, Miguel Ángel. Denis, Denis García. Saluditos, Denis. Sí, Donkey Kong se puede hacer 100 vidas. En alguna parte sí. Por acá, muy buen juego, Ángel Gustavo. Juegasísimo, amigo. Es el chat de Twitter para tener todos los bonus. Sí, 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 me es el chat de Twitter. Bien, pero pues eso no lo vamos a hacer porque vamos a agarrar todos los bonus. No lo vamos a hacer porque vamos a agarrar todos los bonusitos. Porque al activar el truco de water, obtienes todas las moneditas, pero el porcentaje no lo obtienes. No obtienes el porcentaje. Buenas tardes a todos, saluditos. ¿Cómo estamos, muy buen Víctor Raúl? Saluditos. Ahora mismo también estoy jugando ese juego. Saludos desde Cuba, Jordan. Saluditos hasta Cuba, Jordan. Hasta Cuba, Cuba. Daniel Alberto García Valdés, que otro like. David Flores Ávila, que otro like. Cristian Henao, LJ Chavarría, Adrián Flores, que otro like. Víctor Raúl, amigos, saluditos, ¿cómo vamos? Espero que estén súper bien, saluditos, Víctor, Víctor. Buenas tardes, bro. Buenos días para mí. Buenas, buenas, mi buen Raulito Serna. ¿Cómo está mi buen Raulín? Saluditos. Espero que todo muy bien. Este juego es de mis favoritos. Decían toda la trilogía de Donkey Kong Country. Es una maravilla de la SNES. Una maravillosa, amigo. Súper, súper, súper. Dum 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 d
Salud, bro. Eduardo Terambaque, amigo. ¿Cómo estás, amigo? Dos. Un pequeño truquillo. Realmente ni siquiera necesitan enviarlo por arriba, amigos. Truquillos, amigos. Truquillos de la Matrix. Truquillos de la Matrix, de la Matrix. Buenas tardes, hijo retro, Jair Arbey. Saluditos, domingo de Donkey Kong Country 3. Así es, Gus. Dominguillo, salud retro. Excelente tarde, Alex Pacheco, amigo. ¿Cómo vamos? Saluditos, saluditos. Hola, ¿qué tal? Marian Rodríguez Godoy. ¿Cómo vamos, Marian? Saluditos. No creo que este no pueda hacer nada por el momento con este, ¿no? Así que traerle una conchita. Una conchita. Área conchita. Salud, retro por aquí. ¿Para qué sirve la moneda de las B y de caballo? Para obtener el 100%, amigo, y desbloquear ciertos niveles. A desbloquear ciertos nivelillos. Leonardo Natanael, Grabotolay, Stephanie Cano, Grabotolay, muchísimas gracias. A ver, este nivelito creo que es de agua. Arturo. Leonardo Natanael, Grabotolay. Un clásico Super Nintendo como Top Gear, Super Mario World, lo mejor. Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Saludos retro, saluditos Juan Víctor Flores, ¿cómo estás, amigo? Nathan Grisales, Arturo Rogado, gracias por tu like. Andrés Zúñiga, Bren Ditarrellín, Tatiana Bejarano, Bren, Oscar, Betancourt, Jonathan, gracias por tu like. Ah, carambas, por andar leyendo para otro lado. Pero no importa. No importa. Marcelita, gracias por tu like. Marcelita, Jonathan Ticas, Javier Rodríguez, Juan Manuel, gracias por sus likes. Me volvió a meter al mismo bonus. Que la chinita. Falté sin querer, bueno, no importa, aquí ya no. Da igual. Da igual, da igual, porque ya lo hicimos. El mundo oculto, el mundo oculto es de últimas, amigo. Juanito Samudeo, Leoncio Sarmiento, Gabriel Ruiz, Turi Jiménez, Álvaro Octavio, Bren Vanna Regin y Shina Cooper, gracias por tu like. Bueno, buenas tardes, Jafasto de Mibidaxa, saluditos, Brendita, ¿cómo estás? Saludillos, saludillos a la Brenda Nápoles. Omarcito Escobedo, Lucas Kirama, Omar Durón, James Velasco, ¿cómo te reacciones? Buena retro, que viene el changazo, Lucas. Saluditos, Lucas, ¿cómo vamos? Excelente juego retro de Manuel Sanger, saludito, amigo. Y
que ocupas para jugar el mundo oscuro? Yo lo saqué y no lo pude jugar. A ver, mundo oculto que sería el mundo de Crematoa, se divide en varios niveles. Para poder jugar cada nivel de esos niveles que está en el mundo de Crematoa, necesitas 15 monedas de bonus para ir desbloqueando nivel por nivel. Es decir, para poder jugar todos los niveles del mundo oculto, necesitas haber tomado todas las monedas de bonus del juego. Buenas tardes, tu familia guapa. Es el momento justo para empezar con el chango. Hola, Omarcito, saluditos. Muy bien, creo que me habla mi mamá. No es cierto, aquí me quedo. Buenas tardes, Lucho Baches, amigo. Se genera el pez payaso. Saludos desde Pereira Risaralda, Lucho Baches. Saludito, amigo. Buena, mi buen Chevechón, saluditos. ¿Va a ser los bonos retro? Sí, pues los estoy haciendo. ¿Cuál es el mundo más difícil para mí? Es el del cohete. Bueno, nivel. El del cohete. Pues fíjate que sí es difícil, pero sería más difícil si fuera más largo. Además es que es un nivel bastante cortito. Un nivel bastante cortito, unos 4 o 5 intentos y ya te aprendes el nivel y listo, lo pasas. Como tal, más que un nivel de habilidad, es como un nivel de memoria. Pero a ver, di nivelitos así, que no sé, no difíciles, sino tediosos. Niveles que a mí se me hacen un poquito tediosos, no difíciles, sino tediosos. Son los niveles de las cascadas. Ay, Dios, ¿cómo se me hacen de tediosos esos niveles de las cascadas? Willy Calderón, 761 días. Viejo retro en Guayabao, estás en Guayabao, amigo. Pues bueno, pues disfrutaste, ¿no? Niveles, estoy estrella. Es que con esta sopa que me estoy comiendo. Uy, sopita de qué estás comiendo. Saludos, carnal. Buenas tardes. El buen Papu Mario Albertini de los Tinis. ¿Cómo estás, Papu? El Papu. Este no es necesario darle con la barril. En las esquinitas se le puede dar. ¿Para cuándo el Donkey Kong Country 2? La semana pasada lo jugué, Paulo Flores. Juan Mendoza Rete, Manny Narváez, gracias por tu like. Por eso estoy jugando el 3, amigo, porque la semana pasada jugué el 2. Pues ahorita estoy jugando el 3. Pues ya volveremos a jugar el 2 nuevamente por ahí en un mes. O probablemente más de un mes. Hola, Juan Mendoza, amigos, saluditos. De menudencias, qué rico. Mario Karateka. Ay, que si hay Mario Karateka, claro que hay Mario Karateka. Bien. Ah. Aquí también se puede hacer lo del truquillo, amigos. El truquillo de la Matrix. Poquito más cerquita. Vamos. Bueno, aquí sí tengo que subir con el barrilcito obligatoriamente. Buenas, José Luis García. Saluditos, José Luis. ¿Qué estará más largo, el nivel o la trompa de ese elefante? El nivel. El Mario cara azteca. Cara azteca. No es necesario el barrilcito para darle. Es de menudencias, pero solo tenía un corazoncito, que son mis favoritos. Quiero más. ¿O te gustan los corazones? A mí me gustan mucho los corazones también. Dani Pérez, Karen Hernández, gracias por sus reacciones. No. Uy,
me dejé la monedita. Sebastián Rosas, vaya amigo, buenas tardes. Michael Arce Cervantes, Gustavo Anger, gracias por tu like. Bueno, hasta el momento vamos todos. Muy bien, vamos por el jefe. Vamos por el jefecillo. Fallé. ¿No te gustan? Pues de malas, porque no los comparto. Igual ya me los comí. Voy a comprar unos y me los hago. No hay problema. Yo no me varo. Ahí está mi corazón. Córtalo. Allá está tacos. Un piquete de esas abejas y te deja, pero sí bien quietito, Andy, ¿no? Juegos de hoy. ¿Cómo vamos, perro? Saludos, Wilmer Pineda, amigos, saluditos. Papi, dime que vas a Crematoa. Crematoas de últimas, Danger Tabio, amigo. De últimas, amigo. Crematoas de últimas. Crematoa lo dejamos de últimas. ¿Para cuándo Resident Village? De pronto después de que juguemos el 4 Remake, juguemos el 7 y el Village. Quiero volver a jugar el 7. Incluso, quiero jugar el 6, el 7 y el 8 después del remake. Si ustedes bajan aquí a la izquierda, creo que era la derecha. Bueno, está a la izquierda. Me confundí. Llegan directamente al final. Buena, Luis Muñoz Z, amigo. Un juego desde mi infancia que recuerdo mucho un odio. Es First Samurai. ¿Lo has jugado? No, amigo, no tengo por qué jugar ese juego. Feliz domingo, Roberto Machoca. Feliz dominguito. Luis Muñoz Z, buenas, buenas, Luis. ¿Cómo estás, amigo? Saluditos. Ocarina of Time. Fíjate que el Ocarina of Time toca seguirlo. De pronto se me dé por jugarlo ahorita. De pronto se me dé por jugarlo un ratito ahorita. Hacer la cueva Dodongo. Que bueno, hacerlo el... ¿Lo de qué? Yo lo juego en la Nintendo Switch. Ah, muy bien, María Soto, qué genial. Juegazo. Lo chévere de la Nintendo Switch es que estos juegos uno los puede jugar online. Ojalá poder comprarme la PS4 para jugar el Resident 4 Remake. Estoy ansioso. Está muy bueno el remake del 4. El Resident Evil 4. Amigos y amiguitas, los invito a que nos regalen una reacción y compartida. A los trinos, si les gusta el contenido de Retro, no olviden seguir la página. Gracias, Omarcito. Muy bien, chequerren. Bien. Ahí vas, perfecto. Corre. Chiquiriquín, ahí estás. Chiquirisi. Buenas, acá es donde ponemos que con 3 con la wifi de Dixie Bella, preciosa Dixie, bien hecha mientras estoy en el plan Harry Potter y el oficio de mi casa, inmune a la magia. ¿Cómo estamos, Rubencho? Saluditos. Saluditos, Rubencho. Caramba. Hola, mi hermano, buenas tardes. ¿Has pasado todo al 100%? Sí, José Martínez. Incluso una vez, más o menos, que cuando tenía como 20 años, me puse de loco a hacer el 105%. El 105% sí es bastante complicado, pero la verdad, a veces da un poquito de flojera porque es bastante complicado el 105%. El 105% hay que activar dos truquitos desde el comienzo del juego. Uno que es el truquito, el código Hardest, y el otro código que es el Truth, algo así es que se llama, Truth. Esos dos códigos ponen el juego un poquito más difícil y quitan, el primero quitan los barriles de checkpoint, los niveles, y lo otro que quitan son los barriles de rescatar al compañero.
Solo hay 4 barriles de rescatar al compañero en todo el juego, activando esos 2 códigos. Cosa que hace el juego pues bastante complicado, ¿no? Sin esos 2 códigos pues se puede sacar el 103%. Ahorita estamos jugando para sacar el 103%. Buen día, pana. Buen día, Gabo Maravilla. Saluditos. ¿Cómo vamos? Recordemos que estamos jugando en la consola original, amigos, y toca ir echando la grabadita. O sea que... Que vaya la luciérnaga. Yo uso juegos Donkey Kong Country también, bro, en el celular con un emulador que tengo. Ah, genial, super. ¿Qué estamos a hacer primero? ¿El récord? Ya como que mejor hago los bonos primero. Ya me equivoqué mucho. Bueno, vamos a intentar hacer el récord, a ver si me sale. Aunque me haya equivocado ahí ya al comienzo. Y después vamos a entrar por los bonos y la de caja. A ver, vamos a intentar. A ver. Me toca hacer menos de 1 minuto 15 el nivel. Voy a hacerlo en menos de 1 minuto 15. Para muchos hombres es fácil, menos de 1 minuto 15. No, mentira. ¡Ay! ¿Cómo no vas a salir rápido, mendigo? Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y récord. Changueando andamos, es domingo. Y ¿si has jugado Donkey Kong Country Tropical Freeze? Sí, lo jugué hace años, Ronald. Un excelente juego, hace retro. Algo que gracias a ti. Bueno, buenas. ¿Cuántas fichas hay que conseguir? ¿Cuántas fichas? Creo que son 85 bonus. Y de cas creo que son 40, 41 de cas o 60 de cas, no me acuerdo la verdad cuántas de cas son. Pero de bonus son 85 bonus. Si mal no recuerdo. Juegos de cuando éramos niños. ¿Qué toca con este señorito? Rebotar en el agua. ¿Cómo está mi buen David Miranda? Menos de 1 minuto 15, ojo con esos datos precoces. Tiene 1:15, 1:10 como maratón. Ni que fuera maratón, ni que fuera maratón de Harry Potter con las 8 películas. Ojo, digo 8 películas porque ya sabemos que la séptima se divide en 2 partes, ¿no? Solo hay un nivel en Crematoa que no tiene bonus y es difícil. Este es Monkey Kong. Así es, estamos dando el Monkey Kong. Bueno, ya agarramos el primer bonusito. En este nivel sí es de mucha importancia el gorilita. El gorilita bebé. Sabía que el chango rebota en el agua, anotado. Ajá. Simplemente tienes que girar, así como giré. Y en el momento exacto en el que el chango toca el agua, presionas el botón de salto. Puede hacer 3 rebotes. Uy. Ocho películas, queda uno cansado en Netflix preguntando si están ahí, cuando obvio que no. Muy bien. Obvio que están ahí, no es que están aplaudiendo las películas porque estuvieron muy buenas. Y Kiddy Con, eso será Kiddy Con, más bien. Chango mojado. Siempre he pensado que esos cosas amarillos son premios. Los cofres. Invitamos otra vez al gorilito. Pimbi, pimbi. Pimbi, pimbi. Ahora sí.
Rolando Toro, gracias por tolerar, Rolando. Steven Vázquez, Jesús Solís, Daniel Smith, Scott Murray. Murray. Haces el que toca ir reventando todas las ratas. ¿Cuál es la historia de este juego retro? ¿Contra qué luchan estos changos? Con un cocodrilo. Contra un cocodrilo que secuestró a dos de nuestros amigos, a Donkey y a Didi. Y también debemos rescatar al pájaro legendario. Ojo, no al pájaro que mamáis, no, al pájaro legendario. Bien, chiquirín. El pájaro banano legendario. No, no es broma, si es un pájaro banano. Si es un pájaro banano. Yo quiero una maratón de Harry Potter para estar aplaudiendo con un ex. Harry Potter no se cambió a HBO. Uy, ojito. Bien. Muy bien. Lo malo de eso es que eso los descompuso la colita. Ya no quiero brincar. Como decía el buen pollo pollo, entre más se pone duro el pájaro, más se moja el chango. Muy bien. Este nivel me faltó una rata. Ya ando como loca buscándola. Suele pasar. A mí a veces también se me olvida una ratilla. Toca regresarme. Y encontrarla y para poder pasar. Espero que esta vez no se me olvide, porque bueno, casi siempre me olvida. ¿Cómo que el pájaro que va a No lo conozco. El pájaro no está atrapado, pero sus bendiciones están regadas por todos lados. Sí, esa es la historia. Literal, esa es la historia, Tats. Ah, pero ¿por qué aparece un solo? ¿Me está troleando en serio? ¿Cuándo jugarás un juego de Michael Jackson retro? Algún día, amigo, jugaremos Moonwalker de la Sega Genesis. Aquí está la de acá, amigos. Está la de acá, pero mucho ojito porque necesitamos a los dos. Aunque realmente creo que no se necesitan los dos. Creo que con un salto bien potente. Incluso creo que llega. Con un salto bien potente aquí viene en la esquinita. Ah, sí. ¿Qué quiere que brinques arriba de las ratas? Corre, 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 corre. Ahí está. Creo que no se me ha quedado ninguno, amigos. Creo que se me quedó una. Creo que volví a dejar la rata de siempre, ¿o no? Buenas tardes, amigo retro. Jason Mateo, saludito, Jason. Ah, pero brinca bien, dice. María Esquema. María Esquema. Ahí está la última. Ahí está. ¿Cómo así? La mamá. Uy, la mamá pájaro es de esas. ¿Qué? Responsables acaban y que tienen su propio papá. Está bien. Va a ser oficio. De las responsables. Bilukis. Excelente juego, Johnny Aguilar. Saludito, Johnny. Listo. ¿Qué Zacarías, Nati Ferraz, Alexander Beltrán, Javier Dark Golds, Alexander Javier, gracias por sus acciones. Creo que volví a dejar la rata esa.
Ese mismo dije yo cuando terminé por segunda vez con mi ex. Te enfadas. Pues es el final, que saltas hacia la meta. Muy bien. A veces se me pierden un poquito los bonus de estos niveles. A veces se me pierden un poquito los bonus de estos niveles. No me, digamos que no me los sé al 100%. Hay algunos que sí me acuerdo al 100 y otros que me toca ir mirando porque se me olvidan. Es complicado aprenderse 85 bonus. Medio complicadito. Lo regular uno baja al chango, pero en este juego ellos bajan. A mí me dijeron que el pájaro es un caballero, por eso dicen que se levante, para que uno se siente. Qué buen servicio. Qué buen servicio. El bro, el toro, ¿qué? El loro lanza elotes. Todo bien, Frank García. Todo bien, parcero. Todo bien, Frank. Carlos Maldonado, saludos, Carlos, ¿cómo estás? Qué ganas de un perico blanco. Muy bien. De esos se encuentran por aquí en Colombia fácil. ¡Amo ese loro, bro! Oh, muy bien, Fernando. Genial. ¿Qué onda, bro? ¿No verás el Super Bowl? Yo no miro eso, amigo, lo siento. Muy bien, el Super Bowl, que es fútbol americano, ¿no? Ni siquiera estoy bien seguro que es. Creo que es el fútbol americano, amigo. Pero no, yo no miro fútbol americano. Por esos lados de Colombia realmente es muy poquito, muy poco famoso el Super Bowl, realmente. Muy poco visto por estos lares. Quiero una changua. Ah, me llevará. Me trajo. Me fui. Hola a todos, Grabro Yard, saluditos. Y Eduard, saluditos, saluditos. También es de mis favoritos. Me trae muy buenos recuerdos. Vamos, Eduard, saluditos. Ok. No la cagues. No la caguéis, por favorcito, eso. Chun, ahí está. Está la dica. La dica. ¿Quién ama a tu pájaro además de muchas personas aquí? Nadie. Nadie, eso es pura falacia tuya. Te pasa. Pensé que se caía. Tío Retro, ¿para cuando un directo jugando contra? Me la paso jugando contra cada rato, amigo. A cada rato me la paso jugando contra, bro. La semana pasada jugué contra. Muy bien, chicarrón. Pero nunca esperes ver un directo en el que inicie jugando contra, amigo. Lo que pasa es que contra es un juego demasiado corto. Contra es un juego demasiado, demasiado corto. Contra, por lo general, lo que es contra 1, super contra o contra 3, lo jugamos al finalizar los directos. Pero es muy raro, muy pocas veces hago directos iniciando contra porque me queda muy cortico el directo. ¿Qué pasa, mi hermano? Muy buenas tardes, saludos, bendiciones, feliz domingo para todos. Dios te bendiga, mi chino, nino, nino. ¿Cómo está, mi hermanazo Luis Rodríguez? Saluditos. Igualmente, hermanazo, muchas bendiciones. Espero que estés muy bien.
La cabecita nomás, Jean Paul, saluditos. El único supertazón que verás será el de la changua. Buena, buena, ya vine un poco tarde, pero llegué. Uy, eso está bien. Eso está bien, no importa cuánto demores, lo importante es que llegues a ver el directo. Hola Vixen amigo, ¿cómo te va? Saluditos. Hola mi querido amigo Retro Video Gamer. Saluditos, Hassan Enrique amigo, saluditos. Bueno, aquí este señor se va a poner como un oso, porque superamos su récord de 1 a 1.15. Se pone furioso. Un furiocito. Buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Yori Villalobos, ahorita Yori. Rudito, ¿cuándo un directo de Donkey Kong 64? Algún día Rudito Res. También de lo otro. Saludos, Renzi, ¿cómo estamos? ¿Qué cosa con la Dixie, la changua? Y mi Dixie ya no trae. ¿No qué? No cae ante eso, como en todos mis ex bogotanos momentos. Hablamos del show de Rihanna. Mi primer perrita que yo tuve, llegó a mi vida cuando yo tenía como 5 años más o menos, 5 o 6 años más o menos. Y yo era fanático de este juego. Yo era fanático de este juego en ese tiempo. Me gustaba tanto que a esa perrita le pusimos Dixie. Le pusimos Dixie. Yo soy fanático de este juego. Jesús Díaz, volví de descalabrarme el chango. Nuevo objetivo. Chango erupto. Maldito. Maldito, ¿cómo estás? Guillermo Villalobos, no titi. No recuerdo retro. Aquí es el enemigo que quiere hacer daño a los Donkey Kong y su familia. Sí, el King Carrul. El King Carrul. En este rescatamos a Diddy y a Donkey. Rescatamos a Diddy y a Donkey en este juego. Y rescatamos al pájaro legendario también. Es algo bonito, bro. Los juegos, porque jugar solo lo mismo es como río. Yo varié los juegos, bro, porque jugar solo lo mismo es como río. Yo siempre varío los juegos, amigo. Siempre. No sé por qué dices eso. Yo siempre los varío. Hola mi buen Chirino, ¿cómo estás? Saluditos, mi buen Julian, saluditos, mi buen Julian Buitrago. Me ahorita conocí en un chat. Ah, mascotas no he tenido. Saludos, crack, saluditos Marlon, ¿cómo vamos, Marlon? Saluditos. ¿Cómo está Lunita? Muy bien, Jean Paul, muy bien. Saludos Pedro Mi, ¿cómo estamos, Pedro? Ok. Voy a rescatar al pájaro legendario, solo dime. Aquí están mis pantalones, guiño guiño. Se identifica una compra realizada en éxito por 197.012.02.23.312 si no utilizó esta compra valía acá. Güey, va a caer en sus estupideces. Muy bien. Ni tarjeta de éxito tengo. Ay, Diosito. Ya los estafadores ni ponen esfuerzo. Ya ni ponen esfuerzo en averiguar qué es lo que tiene uno. Soy un retro gamer como tú. Ah, eso está muy bien, Jesús Díaz. Aquí está mi bro descansando en casa, gracias a Dios, todo bien. Chido, lástima que lo paso hasta el penúltimo mundo. Ah, llegas hasta el penúltimo mundo. Ah, con práctica lo lograrás pasar completo un día estos. Muy bien, pararán. Ahí estás. Para juegos, no me digas que habrá cebollitas en pleno show de Rihanna, de Supertazón. Me gusta, me veo las cebollitas. A ver. Ahí estás. Dixie la llevaba un niño ofreciendo a la puerta. De puerta a puerta nos costó 2,000 pesos colombianos. Allá por el año 2000. Sí. Que en estos tiempos serían como. Que como. A ver. Por los tiempos del 2000. Yo creo que en estos tiempos, exagerando, serían como 10,000 pesos. Como 10,000 pesitos.
10.000 pesitos por 11 años que nos regaló esa perrita de amor, de cuidados, porque nos cuidaba. Una perra súper protectora conmigo, con mi hermano. Era una perra súper protectora. Cariño, amor, alegrías. Por 11 años. A ver, listo. Sigo diciendo que el elefante parece Dumbo. Me pareció. Quiero ser un streamer como tú. Buenas tardes, Tiago Pereira. Saluditos, Tiago. ¿Cómo estás? Ya se trancó el creato de estudio otra vez. X. Fueron 3 Ys, ¿no? Ya me va a calmar, porque aquí anda mi ama y después me regaña. Qué bueno que no miro anoche todo lo que estábamos diciendo mi primo y yo. Ahora para el segundo jefe. La rana, amigo. Digo, la rana. La rana. La araña. Dios. Quiero una changua, changua. Quiero una changua. Quiero una changuita, changua. Quiero una changua. Changua, changua. Changua, changua. Quiero changua. Y lo mejor es soltar el barrilcito y volverlo a agarrar. Sea más fácil esquivar los gargajos que nos tira la araña. Quiero changua. Changua, guam. Soltamos el barrilcito, esquiva tranquilamente, fresco como una lechuga. O lechuga como un fresco. Agarro uno el barrilcito y listo. ¡Tumba! Araña y rana, es lo mismo. Pues sí, ¿no? La rana araña, muy original de tu parte. Uno de los juegos favoritos, pero nunca lo terminé al 100. Porque no. ¿Qué? Porque no sabía lo de las rocas. Ah, carambas. ¿Cuándo jugarás Donkey Kong Country 3 para Super Nintendo, bro? Bueno, estoy jugando, homie. Estoy jugando, homie. Muy bien. Solo Super Mario ni. Media rara está la rana. B. Primera vez que llegamos a ese jefe, nos tardamos un rato porque no encontrábamos cómo golpearlo. Lo estábamos jugando en familia. Sí, este donkey lo jugamos bastante en familia. Family game. La rana fónica, rana araña. Ya nadie habla de la iguana. Pero estoy viendo tu hermosa cara y me distraje, una disculpa. Uy, te perdono. Overcraft. Bueno, vamos directamente para el mundo. Después hacemos lo de las cuevas de pájaro, ¿listo? Ah, directamente para los niveles. El mismo fue a jugar. Dejo el mundo del agua para después de este, amigos, porque, ay, Dios. Una flojera los niveles de las cascadas. No tanto por lo complicado, sino por lo. Más que todo por lo tedioso de los bonus. Más que todo por lo tedioso de los bonus. Suelen estar en lugares donde si no le atinas al bonus, te atrasas todo el nivel, ya. Qué flojera, amigos. Los únicos niveles que no me gustan del Donkey 3 son esos, los de las cascadas. Los boliquesos, amigos. Los boliquesos. Amo el nivel de la fábrica. Y el soundtrack, me gusta también mucho el soundtrack de la fábrica. Yo quiero changua, changua. Yo quiero changua, changua. Quiero una changua, quiero una changua. Changua, changua. Quiero una changua. Steven Orr, saluditos, amigo. Hello. ¿Cascada por quién? muy bien. Changua, changua. Quiero changua. Quiero
Changuita, changuita. Prum, 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 prum. 21. No es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Ah, no, estamos cantando, ¿verdad? Uy, a este juego que ha salido, vemos más tarde. Saludos a todos. Fíjate mucho, Nahuelín. Ojito, ojito con los boliquesos. Ojito con los boliquesos, amigos, que están bien carboncillos los boliquesos. Ah, miren, acá hay un bono. Ya se me ha olvidado este bono de acá. Ya había olvidado este bonusitos de acá. Changua, changuita, jambol. Changua, changua. O con los boli. ¡Ay! Hijo. Confundí de personage. No sé por qué. No sé por qué pensé que estaba jugando todavía con el. Con el Kiri. Ay, no me jodas, en serio. En serio, no subió. Vida triste, Román. Vida triste, Román. Bueno, no importa. Ni Pepsi. Y algo me dejó matar aquí. O volvemos a entrar al nivel, no importa. Está casi al comienzo, segundos. Le dieron la cascada, pero me hacen antojar de ir a Bogotá a verme con dos ex a darle su cascada. Chacarrán, 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 chacarrán. ¿Estás? Quítame tú. Uy, ni tan al comienzo, está al final ese bonus. Ni modo, tocó pasar todo el nivel. Ya estoy aquí para apoyarte en el contenido, gracias César. Ni Monchi Sinaloa, amigos. César Gallardo, Rodrigo Carranza. Otra vez entran puesto. Ese Creator Studio nada más. Bueno, Creator Studio lo cambiaron más feo, amigos. Ya no hay Creator Studio, ahora es el Meta Business. Meta Business Suite. Y es un complique ver ciertas cosas. Como por ejemplo las ganancias que voy obteniendo por anuncios día por día. Es un complique ni el más perro. No puedo, no, a mí me gusta ir calculando eso y viendo eso. Y ahora no se puede. Jugando Donkey Kong 23 con el jefe de nieve. Ah, muy bien. Chévere. Córrele, córrele, córrele. Uy, qué me da. A ver si no la vuelvo a cajetear aquí. Ahí está, súbete. Sube el volumen. Esa es. Y me acuerdo de Creator Studio cuando debo subir contenido para la página del colegio donde trabajo. ¿En serio? ¿También manejas una página? Ay, Dios. Sí, no, lo cambiaron todo feo, amigos. Estaba mejor al revés. Un Creator Studio aparte del Meta Business. Pero ahora juntaron todo Meta Business con el Creator Studio. Está un miércolero. Un miércolero siendo domingo. Business con la meta. Listo, esos eran los bonos que nos faltaban. Listo. Aquí necesitamos traer una bola. Una bola que todavía no tenemos. Este es el de la carrera, ¿no? El de la carrera. Este me toca repetirlo. Voy a meterlo porque no creo ser capaz de agarrar todos los bonos en una sola pasadita.
están ubicados en lugares bastante medio tediosos de acceder a ellos. Por ejemplo, aquí está uno. La de K, sí sabemos que la de K está al final. Eso sí se sabe que la de K está al final. Y el otro bonus está en medio de dos de estos basureros. Bueno, digo basureros, ¿no? Pero no sé ni qué sea. Está en medio de esos dos. Ah, me lleva la chinita. Me lleva Tatiana. Muy bien. Aquí está el otro bonus. Hola, Craig. Así, ahí sí reconozco que no la tengo prometizada porque es académica. ¡Oh! ¡Ay! Me salté dos estrellas. Me salté todas las estrellas. Bueno, tocó repetir, amigo. Calculé mal el rebote en la abeja. Mucha abejota, amigos. No, ni importa, ahorita repetimos el nivel. No hay pex. No hay pex. Igual es un nivel bastante cortito. Un nivel cortitillo. Va a agarrar la dica. Ya vine, ya se acabó. Pero de empezar. Uy, ya llevamos 50 minutos. ¿A qué horas? Oiga, sí que ha estado entretenido, ¿no? Han entretenido bastante con sus comentarios. Duren y que te lleve a la luna por nosotros. Yo sufrí un rato buscando ese bonus. ¿En serio? Bien. ¿Tú? Ajá, charará. Ese ya lo agarramos, así que ni Pepsi. Pepsi. Uno que nos falta está después de la Mitty. Después de la Michi. A ver. Concentración aquí para no pasarme el bonus. No sé ni para qué presiono Y, pero bueno, ya es costumbre. Ya es costumbre mantener presionado Y. Después de este, ¿cuál sigue? No podéis pasarlo super mega rapidísimo. Ahora sí, listo. Vámonos para el río. El retro lo hace ver tan fácil. Nomás por ese nivel del carrito. No me subí a los juegos mecánicos. ¿Qué tal también? Me estampe por ahí. Donkey Kong, que se respete, siempre tiene niveles de rieles. Todos los Donkey Kong, incluyendo los de Wii. Incluyendo también los Donkey. ¿Qué? El Donkey Kong Country Returns y el Tropical Freeze. Tiene sus nivelitos de rieles también. Vamos a comer. Alguien gusta, así me encanta. Porque veo el directo y estoy comiendo. Provechito, caricilla, hermanilla. Provechito, me das. Y comida también. Muy bien, te carran. Este sí no me acuerdo muy bien los bonus, la verdad. Hay uno, pero ya no agarré el barril, así que ni modo, hacer la sacrificación. ¿Te gustan los mecánicos? Te los aviento para que agarres coraje. Hola, buenas tardes, Adriana Mendoza, saluditos. Buenas tardes, Alex, buenas, buenas. Hola, Carlita, saluditos. Hoy hablando de Alemania, Tatiana, ¿para Alemania necesitas visa o algún diferente al pasaporte? Me dio esa curiosidad. Bueno, ahí llegamos a la Mitty. A la Mitty.
Carlita, saluditos. Carolita, ¿cómo estás, Carlita? Quiero una chan. Vita, win. Ahí, vámonos para arriba. ¡Ay! Miércoles para el otro lado. Yo corriendo ahí pegado. ¡No! Me... ¡Ay, me lleva la que me trajo! No alcanzo a subir. ¡Rápido! ¡Oh, no puede ser! ¡Pasa! Casi a pasar. Muy bien. ¿Qué se pasa? Que luego dicen que es una. ¿Quieres que te lleve, Tati, y que Cari te las dé? En fin, la hipoterma. Todo lo que hicimos con Donkey Kong mantenemos de la presionada y eso me costó mucho. Cuando inicié Donkey Kong Country Tropical Freeze, ahí los controles cambiaron y me tocó aprender la. De eso, ahí cambia los controles. En el ritmo cambia bastante los controles. Uy, apenitas, vamos. Ando bien malita de la gripe, no puedo respirar. ¿En serio? Hombre, ¿cómo vas a seguir malita de la gripe? En la zona de Schengen, en Europa, solo necesitas el mero pasaporte. Oh. ¿Yo también te ibas a ir con mi hija de Alemania? No. Preguntando uno más, pues. Puedo preguntar uno, pues. Hola, primito. Que tengas bonito día. Solo viene de paso. Gracias, primita Rosa Díaz. Igualmente, primita, que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Me alegra saludarte. Creo que aquí, esto es para la de acá, ¿no? Creo. Óyeme, no le grites al chango que si no, no coopera. Tacaracara. Listo, vámonos para el río. Vamos para el río. ¿Sabes qué? Yo te doy a la hora que quieras. Muy bien, vamos a grabar. Recordemos que estamos jugando la consola original y... Pues bueno. No tenemos el famoso Sepstetity. Pero escuchar a Retromor. ¿Qué más, pues? No puedo no preguntar, pues, mío. A ver, muy bien. 1, 2, 3. Voy a empezar el Rey León. Esto es una señal divina. Qué bonita distracción. El Rey Lionel. De reto velar en tanga. Reto que no digas tonterías. Muy bien, Green. ¿Estás? Venga, miro aquí una cosita. Nada. Esta no me acuerdo muy bien los bonos, ¿dónde están? ¡Corre! Bueno, anda. La araña molecular. Ah, no, mentira, la araña está más adelante, ¿no? Estás aquí. No importa. Me lleva la que me trajo. No me acordaba que había ahí a uno. Bueno, la primera F. Antes me trataba bonito. Hola, Milena, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Yo me vine para Malta hace un poco más de un año y todo ha salido muy bien. Europa es bien diferente. Pues me imagino, ¿no? Debe ser un mundo diferente. Un mundito diferente. ¿Quién te manda a cambiar la foto de perfil? Te confundí con un troll. Hay un troll que tiene una foto de perfil parecida a la tuya. Hay un troll que tiene la foto de perfil parecida a la tuya. Ay, qué bien fastidioso. Bien. Green. Mucha ropa. Muy bien. Ay, ya.
Primera F, ¿no? Fue la primera FZ. La primera FZ del juego. ¡Pum! Bueno, después de quedar expuesto ante 100 personas, me retiro. Espero que tengan un excelente domingo. Cuídate mucho, portes bien, así como yo. Nos vemos. Cuídate mucho, mi bueno Marcito. Por ir hecho, uno todo por caer en la telaraña. Sí, primera moridation, amigos. Venga, duré harto sin morir en, todo, en lo que llamamos el juego, ¿no? En el tercer mundo. Casi terminando el tercer mundito. Troll como los de Harry Popotes. El feo Alex. Te vamos a bañar. ¿Cómo que me vas a babear? No, no, no. No quiero que me babes. No quiero que me babes. Ah, creo que mejor es por el otro lado, amigos. No corro tanto peligro. Mejor por este lado y bajamos acá. Hacía show. Ya hacía show que no lo había reconocido. Ya les he dicho, amigos, que yo muchas veces lo reconozco son por las fotos de perfil. Yo a veces ni leo el nombre. A veces ni leo los nombres, sino las fotos de perfil. Cancela todo, Alex y su dislexia. Yo tengo experiencia en eso, de las babeadas. ¡Ah, carambas! Banear, cuerpo. ¡Ah! Banear. ¡Ah! Yo. Pero, ¿cómo así? Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así, pues? Uy. Venga, creo que me quedó faltando un bonus. Ah, si me falta, después vengo. Después vuelvo. Esperemos que no. Que si pongo otra foto, ¿no me vas a reconocer? No. Para que no lea tu nombre, no. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alex? Hola, María Onofre, saluditos, María, ¿cómo estás? No, soy muy milena, acabo de descubrir que la S de los barriles es por Switch. Pensé que era... No, aquí está el otro bonus. Vamos a usar el pelito de Jixi. Ya que si me cambio el nombre a Chanteye, ¿me seguirá reconociendo? Si te dejas la misma foto de perfil, sí. Tengo la misma foto de perfil, sí. Ella. Esas naves. ¡Uy! Juan Carlos Rivera Mesa, gracias por tu like, Juan Carlos. Chucuchum, chucuchum, chucuchum. ¡Vámonos! Hola, pero lo estás dando duro hoy al jale. Pues es mi segundo directillo. David Rivera Arango, Martín Rivera. Caballero Carmona, Francisco González. Gracias por sus reacciones. Bueno, nos queda el nivel del... el nivel de la lentitud. Nivel de la lentitud. Aquí me pierdo un poquito al final en cuestión de lo de un bonus. Hay un bonus que es un poquito medio enredado en este nivel al final. Y la de K igual, la de K también es un poquito medio enredada. Y... ¡Ay, no, 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 no! Medio. Pi 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 pi. ¿Cómo que no es el primer stream del día? Nel pastel.
Oh, aquí no había una moneda, pensé que había moneditas. Galicia Enrique, amigo. Puebla, México. ¿Cómo estás? Excelente juego, amigo. Saluditos, Galicia Enrique. Vas bien. Chirrin, chirrin. Chirrin, chirrin. Chirrin, ya hemos tenido por su música. Los que lo odian es porque son muy precoces y deben condenar en el fuego eterno del infierno. Pum, 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 puru, puru. Recolectar 80 estrellitas. Muy bien. Venga, a ver. Miramos, observamos, detallamos. Este lorito es que no bota galletitas. Bota galletitas este lorito. Bota galletitas este lorito. ¿Para qué le rompí la tuste a la otra? Aquí es lo que les digo, amigos, que es un poquito medio enredadito. Porque aquí encontramos uno de los bonos. Ahí está el otro bonus. Y ya he dicho que Bernita es mi crush. No, hombre, es que ¿quién es el crush de Bernita? ¿Qué? Bernita, hombre. Suculento Bernita. Recolectando estrellas. ¿Qué? Doradas para el perico. Ah, que la chinita, golpéalo pues. ¿Es en serio? No me esquives tanto, mendigo. Quiero una changuita. Tony Ramírez, el buen Tony, graba tu like. Nicolás Chávez, García Cueva, Joel, Javier Moreira, gracias por tu like. Falta la de acá. Falta la de acá. A la izquierda. La de... No, 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 no. ¿Qué es esto? La de acá estaba hacia el otro. Bueno, creo que me puedo ir por este ladito. Sí. Muy bien. Sí, porque la de acá está hacia este lado. Mira, aquí está la de acá. No, espérate. La de acá estás bajando. La de acá estás bajando, amigos. Aquí. Aquí está la pinche de acá, ahí está, mira. Érala, ahí está. Es un poquito medio. Solito el buen Tony. No les digo que es un medio, un poquito medio enredado la de acá de este nivelillo. Se supone que el final es por aquí. El final del nivel es aquí. Y ahorita ya siguen los niveles. Que menos me gustan los de las cascadas. Maestresa en esos niveles de las cascadas. Listo. ¿Quién me sacó? Fue Brenda. Alan GB, gracias.
Jesse Lézard, que es Mortole, Jesse. Que a la chinita, venga, esto no lo puedo golpear con este bicho. No. Buenas tardes, familia. Ale, llegamos. Nandillo pillo, como amo Nandillo. Bueno, está bien, pues nivelitos de agua. Vamos a sacar el volcán de Krematoa. Que obviamente es mucho más fácil con la lancha, pero con ese también se puede. Buenas tardes, aquí en Perú, 4 pm. En Colombia, ¿qué hora es? 3:47 pm. Y Brandon Chacón, gracias por tu like, Brandon. Ese es el de cumpleaños. Este es el que hay que traerle un regalo, ¿no? Sí, hay que traerle un regalo. A ver. Juan David Andrade Hernández, gracias por tu like, Juan David. Muchísimas gracias. Que la chinita. Me gusta que me agarran de sorpresa estos condenillos. Mira, mira, adiós. Ay, Dios, ¿será que alcanzo a pasar por ahí encimita? Venga. Uy, sí, pasé. Ahí está el otro bonus. César Teferino Javier, gracias por tu ley, César. Venga, Chupacam. Venga, Chupacam.
Un gran saludote, mi gran amorzote Rubimar. Ya llega tu gran sorpresa, Negrita Mocua Bella, tu amorcito Wilmer, dice Gerson Jesús. Muy bien, saluditos para Rubimar. Es por acá, ¿verdad? Sí, ¿cierto? ¿O me estoy regresando? No, sí, sí, es por acá. Pierdo en estos niveles. En Guard me hubiera gustado verlo también en Donkey Kong Tropical Freeze, pero solo revivieron a Rumby. Sí, lamentablemente sí. Y lleva la quimeta. Lo bueno de los niveles de agua es que prácticamente no tenemos que buscar las DKs porque, pues ya sabemos que las DKs están justo al final del nivel. Son los nivelitos de agua, las DKs siempre están al final. Forever and ever. A ver cuánto la llevamos. Oh, 335 bajo de 350 reaccioncillas. Pilas. Pero, Alex, cuando vengas, ¿quieres que te haga menudo? Menudo. Sí, menudo. Obvio, microbio. Me haga menudo. ¿Cuántas de cas? Ay, ahorita no me acuerdo la verdad. El total creo que son 40 de cas. La verdad no me acuerdo bien. Pero está por ahí. No me acuerdo muy bien. Creo que sí son 40. 40 o 60, no me acuerdo. La cuestión es que en cada nivel hay una de cas. En cada nivel hay una de cas. En cada nivel hay una DK de campo. Pero muchas gracias y mis palabras a ella también. Estaba viendo tu directo. Haciendo puntos para el 14. Ah, muy bien, Gerson. ¿Quieres también? Sabía que ibas a decir algo así. ¿Por qué leí menudo? Cachinote. Me atoré. Hola, Osvaldo, amigo. ¡Ay, saluditos, Osvaldo! He palado que no era. Vas a jugar Super Mario World. Ya lo jugué, Derek. Pídele lo otro. Me lo cojo por ti, Alex. Está hablando del 14, tengo que recordarle a mis jefes que ese día de las cesantías deben evitar los intereses de mora. Que ni modo de decirte que quieres que te haga pancita, es que cuando dicen mondongo, no sé por qué me imagino cosas. Ah, pues así se llama en Colombia el mondongo. ¿Quieres que te haga el mondongo? Chucurucuchun, 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 chucurucuchun.
Ah, pero me lleva la que me trajo. Moriration 2, víctima de las cascadas del 14. Cascadas del 14. Un clásico de clásico, Jordan. Así es, amigo. Ya que si pido un taco de mondongo, será completamente normal. ¡Claro! Se me antojó una sopita de mondongo. La sopita de mondongo, ¿cómo es de rica? No voy a dedicar la sopita de mondongo. Ay, que me dio pereza. Anoche no dormí bien tampoco. Anoche no pude dormir bien tampoco. No puedes dormir bien, amigos. Se está acabando conmigo, amigos. Cada día estoy más acabado. Estos ya no amanezco, amigos. Solo pido que me recuerden con cariño. Bien. Se picó la nariz. Aquí no había nada. Oh, sí, había una monedita. Ahora tocó el Mario Mono. Ahora le llamó al manual. De hecho, aquí hacemos sopa de mondongo. Uf, deliciosa. ¿En serio? Oh, qué rico, Julián. Ay, no. Cuando fui a Cancún por primera vez, me dijeron, ¿quieres mondongo? Y yo así, no, gracias. Que le hagan el delicioso mondongo. Mondongo. Mondonguito. Algunas te recordarán en las noches. No jodas. No jodas. Claro, porque en la noche hacía directo, ¿no? Obvio. ¿Qué pasa? ¿Qué bostezo fue ese? Por poco y veo hasta el mondongo. No pudo no bostezar tranquilamente. Ahora hasta le critican a uno el bostezo, no, hombre. A ver. ¿Dónde es? ¿Por aquí? Ay. Me mataron al pajarito. Es que aquí había algo, amigos. Bananas, na. El pajarito. Espero que no sea para. Ay, el pajarito era para la pinche de acá. Ah, no. ¿O sí? Ah, no, era una vida. Uf. Era una vida. Saludos desde Nicaragua, mi buen Alex Robinson Incer. ¿Cómo estás, amigo? Saludos. Saludos. ¿Cómo lo supo? Yo no puedo dormir bien anoche, solo dormí como 4 horas, hacía mucho calor y pues no puedo quitarme la piel. Arras, al menos dormiste unas horitas. Yo dormí como 2 horas. Creo que ni siquiera dormí las 2 horas, creo que dormí como 1 hora y media. Rayos, de verdad me estoy muriendo, amigos. Qué tristeza ya, ve. Se acabó los directos nocturnos, guiño, guiño. Oli, oli, de nuevo familia, por aquí andamos en las sombras. Pero salgo de darles un saludito, se les quiere mucho. Saluditos desde Medellín, Mor. Saluditos, Mor. Sí. Hola, Retro. ¿Cómo estás, mi vida? Caroline María, yo sí. Todo muy bien, Caroline. ¿Cómo estás tú, Caroline? Saluditos. Osvaldo Nogue, GG. Chucu chun chun chun.
Buenas, buenas tardes. Qué bonito Chango veo ahora mismo. Digo, qué bonitos recuerdos que me toquen con. Ah, me estás diciendo. Quiero una changua, changua. Yo quiero una changuita. Yo quiero una changuita. Quiero comer una changua. Bien rica, sí. Francisco Rodríguez, gracias por tu like. Changua, chan, quiero changua. Que no hay... Ah, sí, ahí está. Ahí llegó. Ahí llegó la piraña. La piraña mueca. La piraña mueca. Changua, changua, changua. Yo quiero una changuita. Yo quiero una changuita. Yo quiero una changua. Quiero una changuita. Bueno, ahí está. Quiero una changua, 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 changua. Ah, me alcanzó a dar. Ni Pepsi. Petro, ¿te puedo hacer una pregunta sin molestarte? Pues pregúntame a ver qué cuestión es. Muy bien, a ver, pregúntame, pregúntame. Muy bien. Pregúntame, Caroline. José Eduardo, Dani Fuentes, gracias por tu like, muchísimas gracias. Tu número de cuenta y... NIP, ¿qué es? NIP es como lo que nosotros conocemos aquí en Colombia como la cédula. Como el número de cédula, número de identificación. NIP, número de identificación personal. Ah, pues sí, tiene sentido. Alex, qué milargo, ¿qué juegas con el chango? Qué milargo. ¿A qué hora sales por el pan? No como pan. Saludos, gracias a Dios, salí bien de mi operación. Bendiciones para todos. Ah, muy bien, Jesús Ávila Llanes. Me alegra, amigo. Me alegra que todo ha salido bien. Te invito a un café, bizcocho. Y por las tortillas. En Colombia no se comen tortillas, caricilla. Es muy raro ver a alguien comiendo tortillas. Así como ustedes, realmente es muy, muy, muy raro. Sí se venden y todo. Pero las tortillas las usamos es más que todo como para comidas especiales. Si me voy a entender, como para hacer comidas especiales o algo así por el estilo. No como ustedes, que pues lo comen con casi todo, ¿no? Aquí no, realmente no. Muy raro. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hago para que un futuro ex venga al pueblo y no tenga que darle changua de desayuno después de... changuita. ¿Por qué no le quieres dar changuita? Dale changuita. Iba a decir algo, pero mejor... No, me di miedo al ban. Carambas. Muy bien. Ibas a decir, cochinota. Ay, ay, ay. ¡No! ¿Pero qué es esta joda? Por eso odio estos niveles, en serio. Un error, amigos, si uno se va al vacío, al comienzo. ¡Qué flojera, amigos, con estos niveles! Y por esta. A la hora que quieras. Te pasas.
¿A qué hora sales por las arepas? Tampoco. Tampoco, tampoco. ¿Qué, amigo, si nos comemos, verdad, Kari? Que diga, comemos. Si nos comemos. Llegamos a la mitad. Acá hay un globito para tres vidas. Porque sin globito no hay fiesta. Tortillas, solo para comer crepes y burritos. Ajá. Eso digo, comidas especiales así, o sea, comidas poco comunes. Ese retro se pasó con el pan. No, yo no me pasé con el pan, yo no vendo pan para estar pasando con el pan por ahí. Invito por un plátano macho. No se piensa. Un plátano macho. Dice Retro que sí el plátano, que sin el plátano, que sin el plátano te pasas, cochino. Uy, miran qué troleado. Amigos, saludos aquí de Salvador. ¿Dónde estás tú, Colombia? ¿De dónde tú estás, Colombia? Elmer, gracias, amigos. Saludos, saludos, saludos. Hasta El Salvador. Aquí es de Colombia. Yo siempre digo, en Donkey Kong y con mis ex, sin globo no hay fiesta. Volví, me fui a ver la parte final de una película. La parte de una película. Las pelotas de tus ojos me enamoran. Muy bien, así se llama la película. Aquí tortillas hasta en la sopa. Sí, 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 eso me han contado, eso me han dicho. Me han dicho las malas lenguas por ahí. No mentiras. Creo que en este nivel sí es que tenemos solo una oportunidad para agarrar la de K. Porque el que nos da el barril para agarrar la de K es el efelante. Solo tenemos una oportunidad, porque no vuelve a aparecer el condenado. Las pelotas en tus ojos. Ah, te pasas, Héctor. Has pasado a lo bien. ¿Qué pasa, Belén? Se huevo mi infancia también, Elmer. Aquí tortillas hasta en el trabajo. Pero tú ya estás hablando de otra cosa. Pues vamos por una arepa quesuda y con chicharrón. ¡Uh, rico! ¡Ay, Dios santo! Hombre, ustedes cómo son, amigos. No, cojan oficio. Hola. Bueno, nos queda un nivelito de agüita. Que ayer estaba viendo una película con mis padres. Y como estaba muy tarde, faltaba todavía una hora y la interrumpimos hasta ahorita. ¡Ah, muy bien, Tatis! A ver, ¿qué dice Caroline? A ver. Dice: Tú y yo soy gordita. Estamos disfrutando de nuestro paseo por el centro y una chica delgada se te nota, acerca, te pregunta y te dice: ¿qué haces con una gorda como yo? ¿Por qué no estás con una chica delgada como ella? Espero tu respuesta. A ver, yo opino que realmente donde hay amor... Es que no puedo decir palabrotas, pero en pocos sentidos. Donde hay amor, lo demás vale. Venga. Cuando tú quieres a una persona... Quieres a esa persona, pues sobre las demás personas, así tengas al lado una supermodelo. Una cosa es el gusto físico y otra cosa es el gusto del corazón como tal. Simplemente, pues yo le digo,
Como colombiano le diría, y perdónenme la expresión, pero como colombiano le diría, no sea zapa, está metida, ¿qué le pasa? Respete. Sí. Así le diría. Esta etapa me encantaba, muy innovadora, a diferencia de los otros niveles. Y ya con lo que hacías con el elefante de recargar agua. Así es, lo del elefante de cargar agua. Era muy innovador, la verdad. Esto me recuerda la tanguita de elefante. Hola, Cintia, saluditos. Y después podemos comernos unos sushis y no lo pienses. No te pases, Tatiana, por Dios. No importa. Si sí es gorda, la tiene gorda. Obvio, la barriga, ¿no? Ay, Diosito. Así te pasas. Ay, Dios. Salte el físico al final, no importa si su personalidad es una miércoles. Exactamente, amigos. Nada ganas tú teniendo una supermodelo al lado si de pronto es una persona engreída, egocéntrica, que le gusta tratar mal a las demás personas o humillarlas, por así decirlo. Ahí se pierde toda la supuesta belleza, entre comillas, que tiene una persona. Y dices, oiga, ¿hasta qué le pasa? Eche para allá, mira boba. Anda para allá. Mi hija, mi hija me representa en todos lados. Y fíjate que hay muchos casos, o sea, hay muchos casos en este mundo lleno de prejuicios, realmente. Muy bien, Trerán. De ese tipo de cuestiones. En resumidas cuentas, cuando tú quieres a alguien de verdad, vale verdura el demás mundo o los demás del mundo. Saludos, bendiciones para todos, José Muñoz. Hay personas que tienen físico increíble, pero al tratarlas son nada agraciadas en su carácter y convivencia, así que decides ir con el buena onda, sencillo, con buen sentido del humor. Exactamente. Me faltó un bonus en ese nivel. Ah, pero no voy a repetirlo. Después lo agarramos. Después agarramos el bonus de ese nivel. No, una cosa es gordo y la otra se la tiene gordo. Se refiere precisamente a la panza. Comentario del día después el chiste de Jean-Claude Van Damme. Sí. De la rifora, así. Hacía rato que no me hacía reír así. Ah, carambas. No me digan que me censuraron el directo porque me sacó. Ok, no, ahí estamos todavía. Pensé que me han censurado el directo. Perdón, ya volví. Nadie me aguanta. Todos me odian. Me volví como un gusanito. Ah, carambas. Le quito la cabeza, le saco lo de adentro. Venga, esa canción es bien. Bien alburera, ¿no? Le quito la cabeza y le saco lo de adentro y. Confirmo, no importa si está gordo mientras la tenga gorda la personalidad, si piensan otra cosa, se condenarán con mismos pecadores. José Eduardo León, amigos, saluditos. Ay, bien.
Pues, oiga, hombre, ¿cómo me hacen reír, amigos? Hasta hay que traerle una florecita. Ay, Alex, hasta acá sentí la sorbida. Pachinot. Bueno, a ver. Pedro Francisco Anthony Barraza, que tu like. Ya podemos crear la más rápida. No puedo subir cascadas. Hace las cuevitas estas. Morrison, Morrison, gracias por tu like. Con ese voz aprendí que si le echan el agua blanca en la cara se queda novisco. Ah, no, que ya. Vamos por el otro. Un par de nivelillos de nieve. Ah, este es uno de mis soundtrack favoritos de este juego. Los niveles de las montañas son de mis soundtracks favoritos. Me gustan bastante. Y estos niveles sí no son tan estresantes como los de las cascadas. ¿Cuánto vamos de directo? 1 hora 42. Changua, chan, quiero changua. Yo quiero changua. Uy, corre. Uy, corre. Oh, córrele. André Jiménez, gracias por tu ley, André. Pum, pum. Que juegues más lento, dice mi jomita. De tu troll, casi me mata. 1 hora y media, esto va más rápido que cuando juega cebollitas y tratamos de hacer feliz a Don Chevecho. Si este lado no había nada, ah, no, no, pero ay, Dios, que presente la nadie, amigos. Uy, que me mata. Changua, changua, changua. Yo quiero changua. Yo quiero una changuita, sí. Changua, 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 changua. Corre, 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 corre.
¡Auch! Me faltó un bonus. Buenas tardes, bro. 36, saluditos. ¿Cómo vamos? Solo para hacerle honor a mi trabajo, hoy banearía a Jomito. Sí, me faltó un bonus. ¿Ves? Me faltó ese bonus. No, no quiero que me falten tantos bonus. Voy a repetir el nivel. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento. Si este tutorial va a ser una... Si usted pensó otra cosa, déjeme decirle que está en lo correcto. Venga. Este de acá sí hicimos este bonus, ¿no? Pero qué velocidad, buenas tardes, Alex, retro amigos. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Saluditos. Despido pues, Van Lan, ahí te voy. Este sí lo hicimos. No lo fallé, ¿verdad? No, no, no lo fallé, este sí lo hice. Yeah, maracu, yeah. ¿Cómo estás, mi buena amiga Lucy? Lucy, saluditos, mi buena amiga Lucy, Lucy Almeida, saluditos. ¿Cómo vamos? Ah, me llevo otra vez, me confundió. Uy, qué me das. Es que está el otro bonus, amigos. Es que está el otro bonus. Ahí es que está el otro bonusito. El problema es que perdí a mi amiguita. Creo que había llegado a la mitad, ¿no? Creo que había llegado a la mitad. Se demora mucho en subir la bendita pantalla. ¡Quítate tú! Muy lento el Kiri. El Kiri, muy lento el Kiri. Wagner Alves, gracias por tu like. 1:49, muy bien. Vámonos. Vámonos. Yochicida, caray, ¿quién es? ¿Cómo que Yochicida? ¿Cómo que Yochicida? Tengo las 50 monedas que necesito. No me acuerdo si ya tengo las 50 monedas que necesito. Siete moneditas es que tengo ahí. Pam, 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 pam. Después de compré el ropa. ¿Qué? Si es el L. Me quedara holgada y me quedó muy apenas. Caramba. Ya no hacen la talla de XL como antes. Viene muy reducida. Te pasas.
Rayos, me confundí. Es en la segunda casa después. La segunda casita. Pues, Chago, ¿se puede deshacer uno del bicho? Interesante. Bueno, ya llevamos la mitad de las moneditas bonus. Así hacen los dragoncitos del juego. ¡Oh, oh! Las XL de pantalón ya están hablando de ositos que dan cariñitos. Ay, no me digan que sigue un nivel de cascada. Ay, les dije que no me dijeran. Lo bueno es que son poquitos niveles de cascada. Son como 4 o 5 niveles de cascadita nomás. Ah, espera, que esa monedita la necesito. Que esa monedita la necesitamos. La necesitamos. Qué troll. Brum, brum. 250. Hasta aquí ya encontramos la DK. Encontramos la DK, DK, DK. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Nosotros no dijimos nada, tú lo hiciste. Y lo acertaste. Nadie lo dijo. Sí, ustedes lo pensaron, lo dijeron. Si lo pensaron fue porque lo dijeron. En su mente. Este nivel sí es odioso, el de cascada con barril. Fastidioso. Espérate. Veo una cosita aquí. Mis instintos me dijeron que había un bonus ahí. Que no me acordaba bien dónde estaba. Thank you.
Pero no te cae. Ah, bonus. Ay, hijo de tu troll, quieto. Quieto, señor. Aquí no. Da el pastel. Da el pastelito. Un llamedito para que no digan que no los apoyo. Los changos no le hacen el feo a nada, se comen tantos plátanos amarillos como verdes. Buenas tardes, Leo Javier, like conmigo, saluditos, Leo, ¿cómo estás? Lleva la pitufi chingada, quería mirar eso. Mira esas abejitas de ahí. Yo veo que no, realmente no hay nada ahí. Es más, ya tengo todo. Y la de calle no lo había agarrado. Lo bueno es que ya miré que ya tengo todos los bonos. Solo me preocupo por pasar el nivel y ya. Listo. Listo. Vamos por pasar el nivelillo y San se acabó, amigo. San se acabó. A retro hasta las groserías se le escuchan bien. Te pasas. Muy buenas, yuhu. Saludos, Cristian Cayanca. Saludos, amigo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va, amigos? Pero vamos a grabar primero, eso sí. Vamos a ir a hacer unas cuestiones con las monedas, porque creo que las monedas no quedan grabadas. No recuerdo, pero no estoy seguro, así que no me quiero arriesgar. Me da risa el sonido del peje lagarto cuando lo golpeas. Amá, mete otro peje de lagarto. ¿Cuál es el que vale 50 monedas? ¿O es 30 que vale? No me acuerdo. Creo que el espejo es el que vale 50 monedas. Temprano Chango es uno de mis favoritos, dice por ahí Cristian Yanka. Yanka.
Viene de mis fats, de mis faps faps. Y me asusté, pensé que se había bugueado el juego. Pensé que se había bugging el juego. Es lo que hay que traer, es la concha de la lora. Pedro Pablo Polanco, Gijim. Este es el que traerle la concha. Pero bueno, eso después hacemos las misiones. ¿El pan de qué? ¿El pan de quién? De la lora. Entonces, ¿qué, Alex? ¿Me prestas tu chango para jugar yo? ¿Hablo del Donkey Kong? Claro que sí. Amigos, muchísimas gracias a los que me acompañaron en este directo del Donkey Kong Country 3. Les agradece de corazón. Estos días le continuamos. Gracias por sus reacciones, por sus compartidotas. Gracias por esas... Oh, casi 400 reaccioncitas. Muchísimas gracias. Ese. 2825. Muy bien. Me están pidiendo que Alex diga groserías en vez de un ASMR, que me decepcionan. Amigos, nos vemos en un próximo directillo más tardecillo. En un ratillo nos vemos con otro directillo. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo el directo, a todos los que apoyaron por sus reacciones, por sus compartidas. Thank you very much. Nos vemos, amigos. Nos vemos. ¿Por qué te vas tan ligero? Ya 2 horas. Y bueno, que tengan un excelente domingo. Piense mucho. Sobre todo, compartidota. Hasta otro directo, gracias, Tatis. Bueno, a la próxima, mi buen Retroski. Se les quiere mucho. Abrazos, gracias, mi buen Julián. A continuación de ese Donkey Kong Country más tarde. Nos vemos más tarde en otro directo. Ah, más tarde no. De pronto juegue Mario Kart 64, que hace siglos que no juego Mario Kart. Adiós a todos, adiós Nandito. Un nuevo directo, familia, gracias por el apoyo. Gracias a Nandillo, está otro directo, gracias Tatis. Seguirá jugando con el chango, pero en privado. Hasta el ratito, Brendita. Nos vemos, amigos y amigas. Chao, chao, bendiciones. Chao, nos vemos. Nos vemos. Bye.